La tierra de Huánuco es increíble. Elevadas montañas, mágicas lagunas, gente amable, historia, arte y cultura. En los próximos minutos, de película ¿Y tú qué planes? Nos invitan a conocer los encantos de la tierra de los patas amarillas en un viaje. ¡De película! Nuestro primer destino son las cinco lagunas de Pisgacocha, ubicadas a una hora y media de Huánuco. Una carretera afirmada nos lleva hasta Conchamarca y desde ahí al albergue de Mesapata, 3.700 metros de altura. Luego se camina a través de un sendero en medio de la cordillera oriental de los Andes. Debemos estar a unos 3.800, 4.000 metros de altura. Hemos caminado ya unos 10 minutos, nos quedan unos 20 minutos más de trekking para llegar a la laguna de Pisgacocha. Vamos. Encontramos la primera laguna. El paisaje es único, pero estaba completamente nublado. Luego de realizar un pago a la Pachamama, sorprendentemente se despejó. Taita Jirka, Mama Jirka, en estos momentos estamos acá en tu laguna, en las cinco lagunas de Pisgacocha. Taita Uquillo, Juan Huanca, guárdanos, protégenos a todos nuestros visitantes. Provistos de botes inflables, ingresamos a sus cristalinas aguas. Ni el frío rompehuesos, ni los fuertes vientos de la cordillera lo impidieron. Estamos llegando a la primera catarata y en la parte superior hay otra laguna. Y así sucesivamente existen cinco lagunas que son realmente increíbles. La primera catarata tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. Su agua es completamente pura y apta para el consumo humano. Hay mucha flora y fauna andina. Que realmente el venado, el tigrillo, prácticamente los gavilanes, la fauna, las flores. Tras el regreso, nos esperaba en el albergue un buen plato de truchas fritas, las mismas que se crían en la laguna. Vamos a probarla, ¿ya? A ver. Sí, acá para... Qué rico. Parte de la magia de viajar por el Perú es la sorprendente cantidad de monumentos arqueológicos. Y Huánuco no es la excepción. Este puente colgante de aproximadamente unos 100 metros de longitud conecta la ciudad de Huánuco con la ciudadela de Cochos. Es un templo preinca de aproximadamente unos 4.000 años de antigüedad. Aquí vivieron los primeros peruanos. Cotos es uno de los primeros vestigios de civilización en el Perú. Su más grande misterio es su extraño campo electromagnético, uno de los pocos que existen en el mundo. Que el campo de energía aflora en forma lineal, de abajo hacia arriba. El otro es en forma horizontal, pero tendrías que pararte ahí para que percibas lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasó con mi voz? ¿Sigue siendo igual o se amplificó? ¿Se ha amplificado? Sí, en 20 o 30%. Si utilizamos una piedra de cuarzo para canalizar la energía del cuerpo, esto es lo que ocurre. Ella es tu amiga, yo recién la conozco. Yo también recién la conozco. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? ¡No te me rompas el cuarzo! Algunos aseguran que podría ser un portal entre dos mundos, razón por la que constantemente se observarían objetos voladores no identificados, ovnis. Se está moviendo. ¡Son tres, Guillermo! Ahí hay otro más, son tres. Mira, vienen de Cotos. De allá vienen las naves. Están paseando por acá y luego se van para allá, para donde está Churubamba. En Cotos existen varias estructuras piramidales truncas, donde destaca el templo de las manos cruzadas. En 1960, arqueólogos japoneses descubrieron el Templo de las Manos Cruzadas, que no es otra cosa que una escultura de barro, que tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Una escultura en alto relieve que demuestra que los antiguos peruanos creían en la dualidad del universo. El sol y la luna, el oro y la plata, hombre y mujer, son complementarios, ¿no? El día y la noche son antagónicos, pero mantienen un orden en el universo. Ahora nos vamos a Tomayquichua, un histórico pueblo donde se levanta la casona de Micaela Villegas Hurtado, mejor conocida como La Perricholi. Hola, soy Micaela Villegas, La Perricholi. Estamos en mi casa aquí en Tomayquichua, ubicado a 18 kilómetros de Huánuco. Les invito a conocer un poco más de mi historia.
La Perricholi fue una célebre cantante y actriz de teatro peruana del siglo XVIII, que se convirtió en la amante del virrey Amati Junyet. Se dice de que el virrey era bastante picaflor, había tenido formación militar y gustaba mucho de los espectáculos. Es así como él llegó a conocer a Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi. Muy cerca de allí, artesanos elaboran trabajos en cabuya, una penca de largas fibras con la que se diseñan desde retablos y adornos andinos hasta prendas de vestir e instrumentos musicales. Aquí también producen una exquisita panadería, tantas o panes de lúcuma, plátano, camote, maíz y trigo. Esto es Cachigaga, una de las últimas haciendas que todavía producen caña de azúcar y donde se prepara el mejor aguardiente del Perú. ¡Wow! ¿Cómo huele el aguardiente? Ah, ese es el mosto que está... ¡Fuerte! ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el jugo de la caña aquí? Cuatro días, de tres, ¿cuatro a, días, de tres a cuatro días. Días, sí. Aquí procesan 180 toneladas de caña por mes. ¡Wow! ¡Ah, cómo quema! Cae la noche en Huánuco y es hora de probar los macerados que se preparan con esta bebida espirituosa. Son exactamente las 10 de la noche y es hora de conocer los tragos huanuqueños. Vamos, acompáñenme. Bienvenido, Eric. Bienvenido a la Yaquería con una Caporal, la primera cerveza artesanal huanuqueña. ¡Salud, salud! ¡Salud! Antes de la chacta. Antes de la chacta. Una buena cerveza. Una buena cerveza artesanal. ¡Salud! ¡Salud! Este es uno de los puntos obligados si vienes a Huánuco. Puedes degustar desde una cerveza artesanal hasta exquisitas bebidas elaboradas con aguardiente o chacta. Tenemos al Chocopolitan, un Yactini, un Cóndor Pasa, un Chincho Mojito y un Chuchuhuasca. El Chocopolitan es un frozen de maracuyá, crema de menta y macerado de hoja de coca. El primer destilado que tomó el peruano fue el aguardiente de caña azúcar. Las primeras plantaciones de caña fueron 1560, descritas por el Inca Garcilaso de la Vega en Huánuco. Ahora, si deseas comer un suculento y generoso sánduche, la tentación es facucho. Somos la tradicional cocina huanuqueña hecha sánduche y pioneros de la lengua pachamanquera. Este sánduche está elaborado en base de lengua de vaca, chimichurri de chincho y una mayonesa pachamanquera que le da su toque tradicional. ¡Por fin llegaron a Huánuco! ¡Esta es la tradición de Huánuco! ¡La habla un corochono con experiencia! ¡Vive el Perú, carajo! Cada año, con la llegada de la Navidad, 120 cofradías de los negritos de Huánuco salen a sus calles a danzar en honor al Niño Dios. Hay danzas, hay fiesta en honor al Niño Jesús. Es la fiesta religiosa en honor al Niño Jesús más larga del país. Esta expresión artística se remonta al año 1550, cuando los esclavos negros del África salían ataviados de plumas y cadenas para bailar solo en Navidad. ¡De película! Cada uno de los trajes de los negritos puede llegar a costar entre 1.500 y 10.000 soles. Son bordados por bondadosas manos que a punta de aguja, relucientes hilos y luminosas piedras realizan inigualables bordados. Un cotón termina es un día y medio, decoración. Un día y medio. Sí, decoración. Solo. ¿Y qué es lo que lleva? Mostacillas, perlas, piedras, diferentes colores. Las cofradías están compuestas por 30 a 40 miembros que bailan durante más de 20 días seguidos. Mientras los negritos adoran al Niño Dios, los corrochanos hacen travesuras para divertir al público. Del 24 de diciembre al 15 de enero, la fiesta de los negritos. Esto es Huánuco, la tierra del sol eterno, una ciudad repleta de historia, inigualables paisajes y una envidiable gastronomía. La invitación está hecha. Usted decide.